Hola, ¿qué tal? Les saluda Amanda Salinas desde los estudios de Fox 7 Austin. Es lunes 24 de junio. Nueva información sobre los incendios mortales y destructivos en Nuevo México. Según autoridades, fueron provocados. El FBI está ofreciendo una recompensa de $10,000 por información relacionada con los incendios de South Fork y Salt en el sur de Nuevo México. Los incendios forestales causaron la muerte de dos personas, destruyeron o dañaron más de 1,400 estructuras y obligaron a miles de personas a dejar sus hogares y pertenencias. Hoy, los residentes permanentes de Ruidoso podrán regresar a su localidad. Esta es buena noticia. El Departamento de Estado de Estados Unidos abre una nueva agencia de pasaportes en Texas en medio de una creciente demanda. La nueva instalación en San Antonio forma parte de una expansión a través del departamento. Son un total de 6 nuevas agencias de pasaportes en desarrollo. Las otras ciudades incluyen Salt Lake City, Kansas City, Orlando, Charlotte y Cincinnati. Aquí en Texas, actualmente hay 2 instalaciones de pasaportes en funcionamiento, uno en Houston, el otro en Dallas. El año pasado, el Departamento de Estado estableció un récord al emitir más de 24 millones de libretas y tarjetas de pasaportes. En noticia de última hora, la hermana del rey Carlos III, la princesa Ana, ha sido hospitalizada tras sufrir heridas leves y una conmoción cerebral después de un incidente en su casa, informó el Palacio de Buckingham. Agregó que esta es una medida de precaución y se espera que la princesa recupere completa y rápidamente. Aunque no ha sido confirmado la causa exacta de las heridas, se sabe que había caballos alrededor. En deportes, Estados Unidos debutó con un triunfo ante Bolivia en el inicio del Grupo C de la Copa América, con un golazo de Christian Pulisic y otro de Folarin Bolaño. El conjunto local ganó 2-0 en el AT&T Stadium en Arlington, donde asistieron casi 48,000 el domingo. Estados Unidos confirmó que será un equipo que tiene serias aspiraciones a dar el golpe en su propia casa. En la segunda jornada del Grupo C, que se jugará este jueves, Estados Unidos enfrentará a Panamá en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Por su parte, México derrotó 1-0 a Jamaica durante su debut de la Copa América en Energy Stadium en Houston. Victoria justa y luchada. Pero quizás lo más llamativo y significativo fue la lesión de Edson Álvarez. El capitán tuvo que abandonar el encuentro antes de la media hora del partido tras sufrir una lesión muscular. México se enfrenta a Venezuela el miércoles en Inglewood, California, mientras Jamaica juega Ecuador en Las Vegas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Siga nuestras redes sociales Fox 7 Español y nuestro canal en YouTube, Fox 7 Austin.